Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la tercera cápsula de fotografía de producto de Pilares Atlampa. Esta es la cápsula número 3 en donde estamos desarrollando el tema de la composición. Yo soy Eric Ivanov. En esta cápsula abordaremos otros dos recursos compositivos, además de dejar como siempre un ejercicio que te tomará 10 minutos al día por 7 días, recuérdalo. Después de eso, analizaremos un par de imágenes para ver cómo los procesos compositivos funcionan dentro de una imagen. Espero que les guste. Las líneas diagonales proveen a nuestra imagen de dinamismo, así como también funcionan para separar una imagen. Son un recurso compositivo muy importante, pero hay que saber utilizarlas, porque como te acabo de explicar, puedes separar una imagen y crear totalmente un significado diferente. Además, las líneas diagonales te van a servir para crear contraste. ¿Cómo crean contraste? Lo hacen con nuestro encuadre. Es de forma rectangular. Al ser una forma diagonal, esto por sí mismo va a crear un foco de atención. Las líneas diagonales también nos sirven como flechas para señalar a nuestro objeto dentro de la imagen y para darle mayor importancia. Esto en gran medida también va a depender de la capacidad creativa que vayas adquiriendo y las habilidades que vayas adquiriendo también durante estos ejercicios que te voy dejando en estas cápsulas. Por eso, te vuelvo a repetir, es importante la práctica. La línea diagonal también nos provee en nuestra imagen de un efecto extra. Este es el de ascenso o descenso. ¿Cómo funciona ese efecto? Si una línea asciende de forma diagonal de izquierda a derecha, el sentimiento que nos causará será de ascenso, de logro, de éxito, etcétera. Si por el contrario, la línea diagonal desciende de izquierda a derecha, el efecto será el contrario. En esta imagen te dejaré el ejemplo claro de cómo funciona ese efecto y sentirás exactamente lo que te acabo de mencionar. Recuerden que el lenguaje subliminal es muy poderoso y siempre en nuestras imágenes va a ir algo implícito. Entonces hay que poner cuidado en esas cosas para hacer que nuestra imagen funcione bien. Ahora hablaremos del equilibrio dentro de la imagen. En la fotografía, el equilibrio funciona como una balanza visual. Todos los elementos que tienes en tu encuadre tienen un peso específico dentro de la composición y tenemos que tener claro cuál es el valor que le queremos dar a cada uno. Hay elementos que por sí mismos tienen un peso compositivo muy grande, como por ejemplo, iconos que tengan un simbolismo muy fuerte. Si colocamos un objeto con un peso compositivo muy grande de un lado de la imagen, vamos a correr el riesgo que esa imagen pierda el equilibrio. De lo contrario, vamos a fracasar en nuestro intento de comunicar una idea a nuestro cliente. Siempre tenemos que tener en cuenta el peso compositivo de cada uno de los objetos que colocamos dentro de nuestra imagen, sea este incluso un color, un tono, un icono, alguna imagen de fondo, cualquier cosa que se incluya dentro de nuestro encuadre tiene una importancia vital dentro de nuestra imagen y va a formar parte de la fotografía. Por eso debemos de evitar que haya cosas que no queremos que salgan en nuestra fotografía y que hagan que la fotografía por sí misma pierda su balance y se rompa. Por eso es que dentro de la fotografía utilizamos un fondo de color, por ejemplo. ¿Para qué lo hacemos? Para crear un contraste con el objeto principal o su color. Eso va a crear un equilibrio, por lo tanto, en nuestra fotografía y va a hacer que nuestra imagen sea una fotografía bien lograda, con un mensaje claro y con un equilibrio excelente. Recuerda que el peso visual de un objeto dentro de la imagen no está dado solamente por su tamaño, sino por su color, por su forma, por el simbolismo, por su textura, etc. Hay que ser especialmente cuidadosos con este aspecto. Cuando crees el boceto de una composición, recuerda siempre pensar en el equilibrio. Piensa en qué color va a ocupar el fondo o en qué objeto va a estar del lado contrario de la imagen de tu objeto principal. Recuerda que eso también va a ser parte importante de que tu fotografía sea poderosa. Nos vemos en la siguiente cápsula.